propiamente la ideología del crecimiento ilimitado va muy ligado al sistema económico actual, ¿no? Versión capitalista, neoliberal, globalizada, que es un sistema económico que de alguna forma necesita siempre crecer en términos de PIB, ¿no? Para que continúe funcionando, ¿no? Incluso cuando en algunos momentos históricos, cuando se estanca el PIB, pues hay mecanismos para reactivarlo, ¿no? Por ejemplo, históricamente y desgraciadamente también actual, la precarización del trabajo, las deslocalizaciones, la ubicación de determinadas empresas en zonas fiscales con bajos impuestos, en zonas de poca legislación ecológica. Esto permite que las empresas, es decir, el modo productivo puede obtener o mantener beneficios, ¿no? Incluso en la crisis del 2008, si uno analiza las dos salidas típicas que se han dado en los países europeos, en el fondo ninguna de las dos cuestionaba el crecimiento económico. Uno de alguna forma apostaba por el recorte del gasto social, la austeridad, para poder reactivar el crecimiento, para que el dinero se desvíe a la economía más productiva, pensando que así la economía volvería a crecer. Y la otra manera de salir de la crisis, a través de más gasto estatal, parecido a las políticas más bien keynesianas, pues consistía en crear más puestos de trabajo y reactivar otra vez la economía, un poco con crecimiento económico. Todo este crecimiento económico, claro, para mantener siempre crecimiento económico es necesario producir cada vez más, y para producir cada vez más, para que no haya un estancamiento económico, es necesario reactivar el consumo, es decir, es necesario mecanismos para crear lo que a veces se denomina el hiperconsumo, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues a través de todo el tipo de obsolescencias, la obsolescencia programada o la obsolescencia psicológica que van creando en la persona consumidora pensar que siempre hay un producto mejor. Esta ideología del crecimiento ilimitado, pues de alguna forma es una de las... Surgió en la modernidad la noción de progreso, que siempre vamos a mejor, y en la modernidad europea y americana, aunque ha habido momentos de crisis y momentos de guerras que estos se han puesto en cuestión, de alguna forma nunca han cuestionado la necesidad del crecimiento, ¿no? Es una ideología que yo creo que actualmente es un cierto mito y puede caer por dos razones. Una, por la repercusión que puede tener el cambio climático, que cuestiona de raíz el sistema productivo, o otro factor que también lo cuestiona es el aumento de la desigualdad social. Es un sistema que más bien tiende a la desigualdad social y este problema no lo tiene resuelto, ¿no? La expresión de crecimiento, que de alguna forma viene de Latouche, del movimiento que se autodenomina de crecimiento, es una expresión provocativa, pero nunca piensan en crecer de otra manera, en otros aspectos. Es decir, el crecimiento puede entenderse en términos puramente de PIB, o puede entender que también es crecer, pues crecer las relaciones sociales, tener cuidado de los demás. Claro, por ejemplo, en el PIB normal, el trabajo reproductivo no entraba en el PIB, y además tenía un sesgo claramente que lo hacían las mujeres, ¿no? Pues esto no entraba, no era el trabajo productivo, incluso era despreciado, porque no era salariado de alguna forma, ¿no? El PIB de un país podría crecer el PIB, como a veces se han dado en algunos países, a través pues, de construir más prisiones, de fabricar armas, y esto aumenta el crecimiento en PIB. Lo que es discutible es que esto aumente el crecimiento de felicidad de las personas. Es decir, que el PIB como tal es un mal indicador del crecimiento. El mismo PNUD se inventó otros índices, como el índice de desarrollo humano. De alguna manera, lo que estos movimientos acentúan es que se puede crecer en muchas dimensiones que no sean el PIB. Pero es más provocativo decir decrecimiento, en el sentido de que se podría decrecer en PIB, en términos económicos en PIB, pero crecer en otros aspectos que también tendrían que formar parte de la dimensión del crecimiento. De alguna forma, todos los movimientos que son bastante heterogéneos, que de alguna manera podríamos
calificar de crecer de otra manera o movimientos de crecimiento. Hay muchos, es una matriz de alternativas. Algunos se inspiran de alguna forma como en algunas economías precapitalistas. No para tomar todos los elementos, pero de alguna forma responden a veces a antropologías muy distintas que la antropología occidental, pero de alguna forma como fuente de inspiración, porque de alguna forma pues entienden la felicidad de otra forma, entienden la felicidad más en términos de relación, entienden mejor la armonía con la naturaleza. Por eso algunos de estos movimientos se han inspirado en el Ubuntu africano, en el buen vivir de Ecuador y Bolivia, que por cierto en las actuales constituciones queda reflejado, es decir, que ya no pasa a ser una pura, entre comillas, filosofía de vida, sino que forma parte incluso de la legislación de dos países que en estos momentos pues están creciendo en algunos aspectos, incluso de PIB. No sé si es para imitar exactamente, porque la sociedad occidental es muy distinta, proviene de otras tradiciones. Pero de alguna forma yo creo que es una fuente de inspiración y porque de alguna forma algunos autores pues casi nos dicen que habría que inspirarse más en los países del sur, ¿no? Que tienen relación con la naturaleza mucho mejor, aún no han perdido todos los bienes relacionales, los bienes comunes, que el bien común algunos lo definen que no hay rivalidad, ¿no? Es decir, que uno disponga de un bien no quita que otro lo pueda disponer, ¿no? Y el acceso a estos bienes son libres, ¿no? Pues estas economías que están basadas en estos principios, no sé si pueden generalizarse, pero pueden ser fuente de inspiración. Incluso la misma tradición occidental, con todas las tierras comunales gestionadas por pequeñas comunidades, había muchos bienes públicos, que esto a partir de la irrupción del capitalismo se fue destruyendo, pues también pueden ser fuentes de inspiración. Hay un autor comunitarista que nos dice que de alguna forma la sociedad occidental ha pasado de ser de una economía de mercado a una sociedad de mercado, de tal manera que el mercado lo está invadiendo todo. Pues de alguna forma, estas sociedades que hay cosas que no, que consideran que nunca pueden entrar en el mercado, pues también nos pueden inspirar para ver que hay bienes que no pueden entrar nunca en el mercado, que no tienen que entrar en el juego de la oferta y la demanda. Tal vez el más claro sea el agua, pero hay muchos bienes que claramente son bienes que no deberían entrar en el mercado, ¿no? También las formas comunitarias también pueden ser de inspiración para una sociedad con una creciente individualización que precisamente está haciendo que las personas cada vez estén más solas. Todos estos elementos pueden ayudarnos a repensar el modo de producción para cambiar con un modo de producción que intente cambiar el sistema productivo para que sea más equilibrado, y para que no explote la naturaleza y para que sea un sistema productivo que cree menos desigualdad social. Estos dos retos que tiene la sociedad occidental, pues puede de alguna forma inspirarse en este tipo de economías. Bueno, el cristianismo de alguna forma muchos de estos movimientos, aunque no lo explicitan, como Latouche, como un australiano que es libertario, pero que tiene toda una reflexión sobre la austeridad, sobre la vida simple, de alguna forma el cristianismo lo que puede aportar es, bueno, una manera de entender la felicidad no basada en el consumo, no basada en lo material, sino basada en algunos aspectos menos materiales, como la relación, como el cuidado. También la tradición cristiana, junto con otras tradiciones religiosas, como la budista, la hinduista, la musulmana, pues por ejemplo el valor de quitar los apegos a las cosas, ¿no? De generar un individuo mucho más libre, que no esté apegado a tantas cosas, ¿no? Una mayor libertad respecto a las cosas. Esto está muy ligado a un tipo de felicidad no ligado a tener cosas, ni a una identidad provocada por tener cosas, sino a una identidad mucho más relacional, ¿no? También la mayoría de religiones y el cristianismo, aunque utilice menos esta palabra, también nos hacen ver la necesidad o la realidad de la interdependencia. Es
todos nos necesitamos unos a otros, ¿no? Esto va muy ligado al tema comunidad, va muy ligado a entender que las cosas que recibimos son don, incluso el don de las demás personas hacia nosotros. Esto en cristiano estaría más ligado al tema de, incluso de la comunión entre los seres. Y las religiones también, y la cristiana también, de alguna forma tienen toda una reflexión sobre la pobreza, la austeridad y, por supuesto, sobre la justicia, sobre la necesidad de una cierta redistribución de un modelo productivo económico que, además de tener una relación con la naturaleza, porque ahora las religiones han descubierto o han redescubierto toda la dimensión ecológica que tenían en su tradición, pues esto puede ayudar, ¿no? También la religión puede ayudar a aceptar los límites humanos, también incluso el ayudar a quitar los apegos desordenados que tenemos hacia determinadas cosas, que nos van creando dependencia, que nos hacen mucho menos libres, ¿no? Es decir, que la tradición religiosa puede ofrecer muchos elementos que, de alguna forma, como valores, los encontramos ya en la mayoría de estos movimientos, denominados de decrecimiento, decrecimiento de otra forma. Estos valores religiosos están, aunque no los expliciten, pues el cristianismo como tal puede ayudar a hacer ver que en su propia tradición religiosa ya están estos valores. Y sobre todo porque puede ayudar a lo que muchas veces pues el mismo Papa pues ha reconocido, ¿no? La necesidad de un cambio, es decir, de un cambio personal, de una conversión personal y de un cambio de estructuras, porque de alguna forma el sistema actual no se aguanta. Y de alguna forma no se aguanta porque hay tanto el problema ecológico como el problema de la desigualdad hacen que este sistema parece que funcionó mientras había pocos países que eran ricos y dominaban el sistema productivo y otros que eran muy pobres, pero en la globalización, donde los países se han interconectado más, pues de alguna manera este sistema está en crisis, una crisis, y de alguna forma es una crisis que necesita repensar el sistema productivo. Es decir, repensar el sistema económico tal como está planteado. Por eso acabo con lo que empieza el propio cuaderno, que empieza con la pregunta que me han hecho muchas veces cuando he hablado de valores ecológicos sobre si el sistema capitalista actual es compatible con los valores ecológicos. Y la respuesta es que el sistema capitalista actual está en clara tensión con los valores ecológicos. Es imposible una persona que busque el máximo beneficio, que puede estar atenuado, que piense que puede hacer daño a la naturaleza, que no piense en explotar al hermano, a la persona. Es decir, que de alguna forma el sistema está cuestionado y tiene que repensarse, transformarse, y por eso van surgiendo alternativas, una matriz de alternativas, que por ahora no hay una gran ideología que haya dado la respuesta, y esta matriz alternativa se van ensayando a ver. Pero antes de ensayo, también lo que se remarca mucho en este cuaderno y se remarca mucho en los movimientos decrecentistas es la necesidad de un cambio de paradigma, que incluso algunos autores no cristianos hablan claramente de conversión, de cambio de mentalidad, de cambio de cultura, para poder generar una cultura que nos prepare para aceptar un tipo de sistema que será distinto al actual.